Bueno, vamos a saludarlo ya a Claudio. ¿Cómo te va, Claudio? Buenos días. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. No sé si alcanzaste a escuchar esta, que para nosotros, para vos seguramente también, es una buena noticia, que el puerto de Rosario, que son muchos puertos privatizados, está paralizado. Hay 100 buques de esos gigantescos que no se mueven y gracias a la decisión de los trabajadores que hacen un paro en contra de la reforma laboral. Así que, bueno. Sí, muy buena noticia, sobre todo en el marco de lo que está ocurriendo en el Congreso, porque lo que se está repitiendo, y en esto que vos marcás vuelve a evidenciarse, que es que, digamos, tenemos un proceso creciente de movilización, debate, organización y cuestionamiento a lo que viene haciendo el gobierno. Esto ha tenido mojones importantes, tanto desde el punto de vista de las luchas sectoriales, como puede ser el caso, en este caso, el paro de los aceiteros, como puede ser el caso de la lucha de los estatales, como fue el conflicto de Chin-Wom y demás, pero también en movilizaciones importantísimas como la del 24 de enero de las tres centrales, como la del 8 de marzo de las mujeres, como la del 24 de marzo y como la impresionante movilización del 23 del 23 de abril pasado, con el tema de las universidades. Y lo que se termina viendo es que, a pesar de todo este tipo de movilización, de debate y de cuestionamiento, en el Parlamento siguen pasando cosas que no reflejan lo que está ocurriendo con la sociedad, donde se refleja un sistema de representaciones que funciona prácticamente de espaldas y prácticamente dándole un cachetazo, porque tras cartón de la movilización universitaria, lo que tuvimos es una imposibilidad de que haya quórum en la sesión parlamentaria de diputados para discutir el presupuesto universitario. Y tras cartón lo que tenemos es esta lamentable sesión del día de ayer y de hoy, en donde se ponen en marcha dos leyes, la del capítulo o el paquete fiscal y la ley de base, o la ley bases, que en la práctica son segmentos o partes de lo que viene sosteniendo buena parte de la gestión de Milei, que es el decreto de necesidad y urgencia 7023. Mucho de lo que estaba allí, achicado, recortado, es parte de lo que se está discutiendo en esta ley base, que ya tiene media sanción, como vos mencionabas. Así que claramente el Parlamento está funcionando de espaldas a lo que una parte muy importante de la sociedad viene señalando. Y en ese sentido, yo quería señalar dos cosas. Primero, que en relación al paquete fiscal que se está discutiendo, lo que se profundiza es el concepto principal del gobierno nacional, que es producir una redistribución absolutamente regresiva de los ingresos desde la mayor parte de la sociedad hacia un núcleo muy reducido que no representa más que el 1% del conjunto de la población, y que esto se manifieste en el hecho de que esta reforma lo que hace es limitar la base de los impuestos que gravan los patrimonios, concretamente el de bienes personales, o sea, que sea menor la cantidad de gente que lo pague, y al mismo tiempo reducir significativamente la alícuota, es decir, el porcentaje que tendrían que pagar. Hasta el momento, el impuesto a los bienes personales, que la verdad no se venía recaudando nada significativo, pero era un impuesto que gravaba el patrimonio, tenía una alícuota que crecía de acuerdo a la magnitud del patrimonio, iba del 0,5 al 2,25 para los 10.000 las 10.000 fortunas más importantes de la Argentina, por decirlo de alguna manera. En este proyecto lo que se hace es establecer una sola alícuota, no importa la magnitud del patrimonio, y esa alícuota es inferior al 0,5, es el
0,45. Es decir, hay una reducción significativa del porcentaje que se le retiene a los que tienen patrimonios importantes y hay una reducción de aquellos que van a entrar dentro de este impuesto. Es decir, en realidad, en lugar de fortalecer un impuesto progresivo, lo que se hace es desgravar a los ricos. La rebelión fiscal de los ricos que venía existiendo en la Argentina, porque lamentablemente una de las grandes deudas de la democracia argentina es no haber puesto en marcha nunca, ni siquiera en los mejores momentos del movimiento popular, una reforma impositiva en serio. En este caso hay una estrategia exactamente inversa, porque de la mano de bajar el impuesto a los bienes personales en lo que hace a cuántos pagan y a cuánto pagan, lo que viene también es un incremento de la presión tributaria sobre los monotributistas, que van a tener incrementos en sus cuotas que van desde el 170% para las categorías más bajas hasta el 400% en las más altas, y al mismo tiempo reponer el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores más que tienen mejores ingresos. Ese impuesto que se había eliminado se vuelve a reponer, en este caso además con un límite realmente muy bajo para los solteros, para aquellos que ganan hasta 1,5 millones de pesos de manera neta, y para los que están casados hasta 1,800,000 y pico, 1,900,000, cuando en realidad si se aplicara el impuesto a las ganancias como en alguna vez se concibió, el mínimo no podría bajar nunca de los 2,900,000. Recién a partir de ahí se tendría que pagar, porque siempre cuando nació ese impuesto tenía una relación con la canasta familiar. Era prácticamente el doble. Hoy la canasta familiar para una familia tipo está en el orden del 1,5 millones de mangos, así que tendría que estar en torno a los 3 millones, el mínimo a partir del cual comenzar a pagarse. No, acá se lo baja sustancialmente y un trabajador que gana 1,400,000 pesos a partir, o 1,5 millones de pesos, comienza a pagar ganancias. Así que trabajadores y monotributistas pagan con niveles de carga tributaria superior, mientras los ricos en realidad ven desgravada la presión tributaria sobre ellos. Es decir, en el marco del paquete fiscal lo que tenemos es la política de redistribución del ingreso expresada en el terreno impositivo, con un elemento central. Lo que hay es una propuesta que le plantea a los que tienen guita que adelanten 5 años de pago de bienes personales, y de acá a 14 años no se les va a modificar nunca la presión tributaria sobre sus patrimonios. Es decir, se les garantiza la más absoluta indemnidad fiscal, no puede haber ningún otro impuesto que los afecte. Si ellos adelantan 5 años, tienen una alícuota reducida y a partir de allí nadie podrá tocarles su patrimonio en materia impositiva. Esto que estoy contando me parece bueno ponerlo en línea con lo que discute el mundo. El mundo que discute, hay varias agencias internacionales, una de ellas bastante importante, viene recomendando desde la pandemia en adelante, y hay algunas experiencias en este sentido, e incluso en la Argentina, con lo que fue el aporte solidario, se quiso hacer algo similar, aunque no se lo logró, pero porque fue por una sola vez, ¿no? Claro, por eso fue un aporte, una sola, bueno, fue un impuesto como debería serlo. Pero en este sentido, la recomendación que hace, por ejemplo, Oxfam, que es una agencia internacional bastante importante, es sobre los multimillonarios establecer alícuotas, por ejemplo, de 2% para aquellos que están por encima de los 5 millones de dólares de patrimonio, del 3% para aquellos que están por encima de los 50 millones de dólares, y del 5% para aquellos que están por encima de los 1,000 millones de dólares. Yo estuve haciendo algunos números sobre la base de lo que serían los 50 multimillonarios más importantes de la Argentina,
Que es obviamente para que tengamos algunos nombres, estamos hablando de Marcos Galperín, Paolo Roca, Alejandro Bulgheroni, Pérez Compán, Ernequian, Roemer, Sigman, Pérez, Bertein, Costantini, Pagani, De Narváez, Macri, etcétera, etcétera, pero los 50 más importantes, y aplicando estas mismas alícuotas que a nivel internacional se discuten, y nos da que podríamos tener un impuesto sobre los grandes millonarios que nos daría unos 2.323 millones de dólares con la fortuna que estos muchachos tienen en este momento. Y al mismo tiempo, otra de las cosas, por ejemplo, que recomienda la OCDE, que aparte, por ejemplo, este gobierno quiere ingresar en la OCDE, es que el impuesto a las ganancias, en lugar de cobrarse como se lo hace, permitiendo que las empresas dibujen lo que quieran y eludan el pago, debería ser un anticipo de ganancia, un anticipo sobre la facturación, para evitar que puedan eludir el pago. Claro. Y entonces, digamos, y esto lo hacen obviamente sobre las empresas más importantes, recomiendan una alícuota del 10% sobre las ventas. Si nosotros hiciéramos eso sobre las empresas que vienen ganando permanentemente en la Argentina, hace 20 años que en la Argentina se da un proceso de hiperconcentración, en donde cuando uno toma las 200 empresas más importantes, hay 50, las 50 primeras, que son las que se llevan todo. Si uno le pone este anticipo a las 50 primeras, tendríamos 10, sobre el total de sus ventas, recaudaríamos 10.000 millones de dólares. ¿Y qué podríamos hacer con el impuesto a las grandes fortunas que acabo de calcular sobre los 50 multimillonarios de la Argentina y con el anticipo de ganancias que recomienda la OCDE sobre las 50 principales empresas y su facturación? Con estos 12.000 o 13.000 millones de dólares podríamos financiar un ingreso básico universal equivalente a la línea del hambre que calcula el INDEC para un adulto, para todos aquellos que están en situación de poder trabajar, pero que se encuentran en situación absoluta de informalidad o desempleo. Le podríamos pagar 116 mil pesos a cada uno y, consecuentemente, nos haríamos cargo del tema central que ha venido disparándose en la Argentina en los últimos años, que es el tema del hambre. Durante el año 2023, mientras la pobreza creció el 9%, la indigencia creció el 76%. Es decir, en un solo año se generaron 3 millones de indigentes más. Y hoy tenemos aproximadamente entre 7 y 8 millones de personas en situación de hambre en la Argentina. Podríamos, cobrándole el impuesto a las grandes fortunas y planteando un anticipo sobre las 50 de mayor facturación, hacer factible que en la Argentina no hubiese hambre como lo está pasando hoy. Esto es una de las cosas que quería plantear. Y la segunda, respecto a el debate de diputados sobre la ley bases, que tiene obviamente un capítulo laboral lamentable que justifica el paro que están haciendo los aceiteros, pero que centralmente lo que tiene es una modificación muy fuerte en el régimen para el funcionamiento de la extracción de hidrocarburos, que se propone una, digamos, elimina el concepto del autoabastecimiento energético y en realidad instala la perspectiva de una estrategia absolutamente exportadora y de sobreexplotación de los yacimientos, donde quienes lleven adelante esto no van a tener siquiera que mantener los niveles de reserva, es decir, un proceso de sobreexplotación y de deterioro brutal de las reservas hidrocarburíferas de la Argentina en función exclusiva de una salida exportadora. Una cantidad muy importante de los artículos de la ley base tiene que ver con esto. Y otra cantidad tan importante aún tiene que ver con el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que lo que hace es permitirle a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, inversiones que solo van al sector primario, minería, agronegocio, hidrocarburos, y a los sectores de infraestructura que llevan toda esa producción a puerto. Solo eso, la industria no existe en el régimen de grandes inversiones que proponen,
O fíjate que lo que están haciendo es bajándole los impuestos y al mismo tiempo facilitándole las inversiones, porque acá, si tienen que importar para invertir, importan sin impuestos. Si tienen que exportar, no van a tener retenciones. En realidad, no se les va a poder cobrar impuestos por los próximos 30 años. Van a poder hacer con las divisas que obtengan lo que quieran. En solo 3 años van a poder disponer de que el 100% de los dólares que obtengan por exportación pueden quedar afuera. Es decir, facilidad absoluta para las grandes inversiones. Tanto el tema de abandonar el autoabastecimiento energético como el tema de las grandes inversiones, que está calzado con una estrategia impositiva que desgrava a los sectores más concentrados y al mismo tiempo desgrava a los trabajadores y a los monotributistas, esa es la lógica central de lo que tenemos acá. Pero esta ley base, que lo que hizo fue, por ejemplo, y esto es lo que quieren vender, que han hecho un avance los de la oposición más moderada, cuando te dicen, bueno, ahora le delegamos facultades solo en 4 materias, uh-huh. Que es la administrativa, la económica, la financiera y la energética, con lo cual tiene para ser dulce mi ley, y la bajamos a 1 año. Lo que hay que recordarle a estos señores es que ellos están haciendo esto, pero mientras ellos sacan una ley acotando las facultades, hay un DNU que no rechazaron, que le permite tener facultades plenas, sobre todo, por 4 años. Entonces, lo que se plantea a partir de esta ley, que por ejemplo, cuando habla de privatizaciones, quedan 11, pero el DNU dice 41. Y esta ley va a tener media sanción. El DNU sigue vigente, con lo cual en realidad el DNU todavía sigue cubriéndole las espaldas a Milei. Más allá de esta ley, que intenta recortar algunas cosas, dándole facultades plenas para todo. Claro. Y por eso, acá vuelvo al punto que en más de una ocasión hemos conversado, y que dio lugar a que en el día de ayer, junto con otra cantidad muy importante de organizaciones sociales, políticas, culturales y religiosas, lanzáramos una campaña nacional por 1 millón de firmas para empapelar la Cámara de Diputados y la Corte Suprema de Justicia para terminar con el sostén jurídico principal que tiene la política de Milei, y que es voltear y anular y declarar nulo, de insanable nulidad, el decreto de necesidad y urgencia, de manera tal de que no solo no rija hacia adelante, sino que podamos revertir los efectos de lo que hasta aquí se ha podido hacer. Hay que ir sobre nuestro pueblo para convocarlo a que la comunidad se exprese con contundencia, porque claramente, más allá de las movilizaciones que estamos haciendo, pretenden seguir haciendo oídos sordos y respondernos con un cachetazo institucional, que es hacer exactamente lo contrario que lo que están planteando los trabajadores aceiteros con su paro, que lo que dijo la mayor parte de la gente abrazando las universidades, y lo que viene ocurriendo en términos de debate, organización, movilización y cuestionamiento por parte de las diferentes experiencias de la lucha popular en la Argentina de hoy. Así que en ese sentido, esta campaña nacional por 1 millón de firmas es clave para derrotar en el punto central la política que Milei lleva adelante. Claudio Lozano. Muchas gracias, Claudio. Creo que ha sido completa la posibilidad de que des un informe y los posicionamientos. Creo que son muy claros. Y bueno, tendremos que seguir adelante. Ya alguna vez juntamos 1 millón de firmas cuando se funda la CTA, contra la privatización de la jubilación, que no se ganó, pero me acuerdo, y vos tendrás más datos en tu memoria que yo, tuvieron que cambiar algunas cuestiones gracias a ese 1 millón de firmas. Será hasta la semana que viene, Claudio. No, cerrá vos. En el momento. Fue un paso más. Después restatizamos el sistema. No, por supuesto. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau.